Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy acá en el canal de China la Chapina. Entonces el día de hoy, miren, nos trajimos esta hamaca para que el gordo pueda dormir. Cuando estemos nosotros acá. Ajá, porque mientras nosotros estamos trabajando, él está durmiendo y ayer se tuvo que dormir en ese sillón que está allá. Y todo incómodo estaba. Sí, todo incómodo. Entonces, hoy sí se nos vino Gaby. Ahí está Gaby. Ahí está Gaby, se quiso venir. ¿Nos veniste a ayudar, Gaby? Mira, mi amor, ahorita sí ya sube más bien, mira. Ay, no, no lo grabé. Es que estamos quitando este bordo. Bueno, este bordecito ve porque el nene, pues a la hora de pasar ahí, se caía. Está muy empinado, entonces. Ajá. Él a la hora de subir siempre se caía y se golpeaba. Por cierto, de que ya los cuentos del corredor, los picachos, tanto de todos lados, ya están doblados, solo son estos de aquí, pero estos no. Pero las personas dicen que lo doblemos así como está este. Este también. Ajá. Vaya, entonces lo podemos doblar, pero ¿verdad? Le voy a decir a mi tío primero. Si no me equivoco, ustedes eso dicen, ¿verdad, amigos? Le voy a decir al primero, porque estos sí los doblé por ley, pero los quise doblar. Ajá, estos ven. No le pedí permiso, pero se movió. Porque no, esos también. Ahí se raspó el nene también su bracito allá adentro. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Entonces, ahora estos, pues vamos a pintar. Dicen los suscriptores que, ¿sabes qué podemos hacer? Pintar con pintura, jumbos. Jumbos blancos, o sea, pintarlos de blanco. Ajá. Y ponerlos aquí, eso es lo que dicen ellos también. Ah, ajá. Sí, sería bien. Mira, pues, ¿sabes qué es lo que podemos hacer? Como aquí hay bastante madera, pues, ponerle como una tablita aquí, así, mira. Paradita, pues cortada bien hechacita, ya le cortaríamos aquí parejo y la pondríamos aquí así, ¿no? Como que quede como un postecito, pues. Y le podemos poner como otra tablita acá para poner algo ahí encimita, pues. Ya sean teléfonos o algo así, pues. Como acá cuando uno se sienta o podría algo, ser. Por el nene, pues. O sea, los teléfonos siempre nosotros los dejamos acá, ¿ves? Vaya, lo podríamos poner ahí y él nos los alcanza. Bueno, mis amigos. Entonces, aquí está él quitando eso. Pero bueno, mi amor. No la voy a tirar, la voy a echar allá, ¿ves? Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ayer, el primer día empezamos a limpiar todo esto. Ahorita vamos a barrer. Ahorita vamos a vamos barrer. A barrer y ahorita vamos a sacar todo eso que está allá, ¿ven? Todo sacamos esto. Sacamos todo eso que está ahí para ustedes. Tal vez dirán que lo vamos a hacer rápido y no, pero eso sí nos va a llevar todo el día. Pero ni creo que vayamos a terminar, pero también nos toca. Ahí andan focales, ¿cómo se va? Ay, no, sí, ustedes. ¿Me da miedo? A mí sí me da miedo. Miren. Esta agua que viene aquí, estamos regándola porque vamos a lavar la pila también. Entonces, así es como se ve acá atrás. Ay, ya me caí. Con esto me iba a caer. Bueno, miren, así es como se ve acá atrás. Todo esto se quitaría, miren. Es que al nene le gusta venir aquí atrás también y por esa razón es que decidimos limpiar. Y creo que aquí no hay problema de quemar basura, sí. Pero juntaríamos la basura en un solo lugar de por aquí. Aquí se tiene que chapear todo esto. Pero principalmente vamos a empezar allá, del otro lado, ahorita les muestro. Principalmente vamos a empezar aquí. Miren, miren ustedes cómo... El gordo ya se siente más feliz al caminar ahí. Sí, miren ustedes, así es como se ve acá. Así está de sucio. Aquí les va a chapear Marcos. Ahí van a ver ustedes qué cambio va a haber. Y también nos van a ver estar trabajando. Como siempre nos han visto trabajando. Ahí en los videos ustedes han visto que, ja, créanos de que así nos hemos cansado. Tienen razón que el dolor de cabeza así es como estrés o algo así. Pero es por el trabajo, ¿verdad? Miren qué raro se ve esto de aquí. Mira. Esta es la cicatriz de platino que tengo ahí. Me duele, pero no. Al hacer movimiento, trabajar, no me duele. Simplemente me duele si me llegaran a pegar así, aquí, así, ¿ven? Me duele bastante. Pero bueno, ahí llegando al punto aquí, que hoy nos toca limpiar este pedazo. Este pedazo nos toca limpiar el día de hoy. Y pues bueno, nada, manos a la obra. Aquí anda, adiós, dice él. Adiós, dice mi amor. Eso, te amo. Ahí anda, por cierto, aquí debajo de estas cosas, miren. Estos son cocos, la verdad, me imagino que los van a tirar o no.
Mi amor. Mira, me piensa que le va a pegar con el machete. Ah, ah, eso puede tapar al ratito. Ese ya está pegado. Pero... Ay, no, es que no. Ay, no, es que vieran que Marcos aquí encontró unas cosas tan horribles. Oh. Unos gusanos. Unos gusanos que se llaman gallinas ciegas. Aquí los encontró. Espérate, mi amor. Ay, te vas a caer. Ajá, encontró unos gusanos de gallina. No sé cómo, pero él dice que se llaman gallinas ciegas. Entonces, me dio miedo. No miedo. Ajá. Me agarra como, no sé. Fobia. Por el estilo de gusanos, fobia. Ajá. Bien feo, me agarra. No es que le tenga miedo. Ahora sí se ve diferente ese gran bordo que estaba ahí. Hasta él se queda viendo. Ahora sí pasas. Espera que... Así nos vamos a ver nosotras acá. Qué bueno, mis amigos. De verdad les agradezco mucho a todos por su apoyo. Gracias por estar apoyándonos aquí en el canal de China La Chapina y en el canal de Marcuchina. Se les agradece. Eso nos motiva a que les llevemos más videos sobre esto en cuanto podamos, ¿verdad? Ya que ustedes pues son los nos motivan y también siempre estamos leyendo sus comentarios, ¿sí? Ajá, sus comentarios positivos. Hoy pues yo creo que este video hoy lo voy a subir y al ratito va a estar haciendo transmisión, así que vayan a estar al pendiente pues, en el canal de China La Chapina. Vamos a transmitir y de ahí vamos a transmitir en el otro. Uh-huh. Bueno, así es como se ve. Pues sí. O ya sea la transmisión el del canal de Marco y China, una de dos. Entonces, siempre estén pendientes. Y bueno, trajimos una hamaca. Esta hamaca la vamos a poner, pensábamos ponerla de aquí hasta allá, la hamaca. Porque aquí pega sombra. Aquí pega sombra, miren. Entonces pensamos poner la hamaca de aquí para allá. O díganos ustedes ahí, déjenos sus comentarios que dicen. Si de aquí para acá o de allá para allá. O sea, del palo de mango para el coco o ya sea del coco al coco. Del coco al coco quedaría más bien. ¿Verdad? Ajá. Bueno. Ay, no. ¿Y estas tablas sí se pueden usar para la leña, no? ¿Cuáles? ¿Estas? Creo que esas tablas sirven. Sí, sirven también macizas. Y esto, miren, esto es aserrín, es como, no sé, como dicen ustedes, como abono. No la hubiéramos quemado, dice. ¿Cuál? Las hojas. ¿Por qué? Porque es como abono para las plantas. Ah. Lo que pasa que aquí... Por las culebras. Por las culebras. Pero ellas dicen que lo hubiéramos metido en un costal o algo así. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero todavía hay bastante monte, lo vamos a meter por si más de alguien lo quiere, que nos avise y se los mandamos. Sí, es abono, dice. No, la verdad que sí tienen razón. Sí, es abono. Entonces, y así es como se ve aquí un día caluroso. Miren cómo quedó el fuego. Y ayer era un volcán, ¿no? Ustedes. Hoy le vamos a prender más. Porque todavía está caliente, aquí crean, tiramos un poco de agua. Y está caliente, se siente el vapor. Aquí es donde quemamos la basura. Sacamos las tablas de por acá. Pues bueno, aquí ya, gracias a Dios, limpiamos. Pudimos ver de que no hay nada como animales así peligrosos. No hay. Sí, aquí se mira, ya puede, o sea, Nene, pues a mí me da la confianza de que Nene ya puede venir a caminar por aquí. Porque él es curioso de venir a caminar. Y muchas personas dicen que eduquemos al nene, que no arranque los palitos, pero créanme de que no. Ni siquiera creo que le ha pasado por la mente venir a molestar los palitos. Él está más concentrado en que está libre aquí, anda corriendo en todos lados. Igual allá donde mi suegra, él así pasa. A mi tía le gusta cuando él lo va a ver. Allá donde mi suegra, él así pasa, corriendo. Ajá. De la dueña de esta casa. Ay, sí. Ay, hormigas. Es donde la roja. Sí. Y pues, bueno, mis amigos, gracias a todos por su apoyo. Se oye como tiembla la casa. Sí. Dicen que la vemos y le echamos una pintada a esto, dice.
esto de aquí, ¿ve? Sí. Es el puro respeto. Sería bueno. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver. Le voy a hacer yo una prueba ahorita en este espacio. Vamos a ver. Bueno, acá mi amor dijo que quería hacer un invento de limpiar eso y sí sale. Miren cómo salió eso. Miren cómo se ve acá. Pero lo que pasa es que no lo he limpiado con agua. Ajá, solo le lo hizo así nada más. Pero miren a la comparación de acá. Miren, pues, vean. Miren. Así se ve acá. Y miren acá donde limpió ella ahorita. Y es que no ha tirado agua. Ahorita va a tirar ella agua. Yo ya arreglé eso, ese bordito. Y lo tiré allá de la tierra, para que. Es que ahí había un hoyo. Y había muchas piedras. Entonces, para no tirar las piedras, ¿eh? Bien, eso sale, pero quiere. No va a salir todo, del todo, pero sí sale. Sí, sale. ¿Va que sale? Como decís tú, no va a salir del todo. No. Sería bueno hacerlo cuando esté lloviendo. Aquí está lloviendo ahorita. Limpia, mamá. Limpia tú. Limpia. Limpia. Vaya, ahorita lo voy a traer, dice. De jugar quiere y meterse al agua. El inspirado. Sí, con eso te voy a decir. Bueno, este te voy a ayudar yo, mi amor. Entonces, ahorita lo vamos a poner en modo rápido. Ajá.